Cuando llegué me mantenía con la capucha puesta, no miraba a nadie a los ojos, no hablaba con nadie y tanto los profesores como los mismos alumnos me empezaron como a hablar, a juntarse conmigo sin estando yo solo, a pues como ayudarme a entrar en un grupo, a hablar con la gente. Y desde eso ya he cambiado mucho, ahora hablo más, soy capaz de relacionarme con otros mejor. Y más adelante también han como centrado en mi propio proceso, sobre todo en la parte en la que yo normalmente trabajo de forma diferente a las demás personas académicamente, y me dan como esa libertad de trabajar como a mí me queda más fácil. Hola, un saludo muy especial para todos los que están viendo este video. Nosotras estamos representando el Colegio Alcaravanes dentro de la línea de escuelas seguras e inclusivas. Una de las líneas de atención del Colegio Alcaravanes es la atención a la diversidad. Desde que se gesta el colegio, se piensa que todas las personas aprenden, piensan y actúan de formas diferentes. Es por esto que es muy importante para nosotros entender, respetar y acompañar los procesos particulares del colegio. Para esto tenemos unas acciones específicas que pretenden fortalecer los procesos de los estudiantes. La asesoría docentes es un espacio institucionalizado para acompañar a los docentes. Se da semanalmente y acá entre apoyo y los profesores se plantean unas metas a trabajar durante el año escolar y se parte de las habilidades de los estudiantes para que estos puedan tener mayor eco en cuanto a la participación, ya sea a nivel académica y social. Otra de las acciones en el colegio es las flexibilizaciones de acceso y de contenido. Las flexibilizaciones de acceso se diseñan de acuerdo a las particularidades de los estudiantes que tenemos en nuestra institución y es tratar al máximo de eliminar todas las barreras que no permiten que los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. Las flexibilizaciones de contenido son todas aquellas estrategias que nosotros diseñamos en dos niveles, unos de desempeño básico y otros para elevar los niveles académicos de los estudiantes que tienen unas habilidades superiores en algunas de las áreas. Otra de las acciones son los encuentros periódicos con familias y apoyos externos. Acá lo que pretendemos es trabajar mancomunadamente para lograr mejores resultados en los estudiantes. Otra de las acciones son los planes de acompañamiento individual que tenemos diseñados instaurados en el colegio. Estos se diseñan en cuatro dimensiones: las habilidades académicas, las competencias ciudadanas, las vocacionales o laborales y con todo lo que tiene que ver con los esquemas que conforman la personalidad. Se diseña el plan de acompañamiento individual para que familia desde su hogar pueda acompañar y fortalecer las habilidades del estudiante. Comité de Atención a la Diversidad. Acá lo que se pretende es planear unas estrategias de intervención con la población y también se estudian los casos particulares de algunos estudiantes. Se busca siempre llegar a todos, llegar de la manera de vida y con los temas que se necesitan. Dentro del proceso particular de cada uno hay un trabajo global, pero cuando se encuentra como una falencia, como una dificultad, se trata de trabajar en ella, se enfoca en esa dificultad, se buscan los métodos o las formas necesarias para poder acercarse, superarla, por así decirlo. Mi hijo entró al colegio con problemas de alimentación, con problemas académicos y de sociabilización. Con la ayuda del colegio y el compromiso hemos superado los problemas de alimentación. Mi hijo ha adquirido más responsabilidad en la parte académica, independencia y ahora tiene muchos amigos. Su frase favorita para referirse al colegio es: "Este colegio me cambió la vida". La participación aquí
no solamente son de los alumnos, es de los profesores, desde el personal administrativo. Aquí todos participamos de lo que es el Caravanes, de lo que en realidad es esta, digamos así, este lema, este espacio en el cual todos compartimos, y es supremamente importante para nosotros porque nos ayuda a crecer como personas. Entonces aquí en el colegio participamos todos, no importa si eres de otra religión, si tienes alguna discapacidad, o si eres diferente, o si tienes un pensamiento diferente. Aquí todo el mundo puede participar, todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo puede ser quien es. La línea en artes del Colegio del Caravanes se fundamenta como una estrategia institucional en cuanto a la investigación, la participación democrática y el fortalecimiento de habilidades comunicativas en los estudiantes. Y a la vez que estos se encuentran como un espacio para resolver sus necesidades vitales, lo que se interrogan acerca de la vida, de sus condiciones particulares, es el espacio para que se reconozcan y se asuman desde sus particularidades. Los niveles conceptuales permiten potenciar en los estudiantes de primero a sexto, en el Colegio del Caravanes, el proceso de aprendizaje en la lectura y la escritura, en donde, acorde con las habilidades de cada uno de ellos, están en un grupo de pares con las mismas oportunidades de conocimiento, de aprendizaje. El aporte significativo que nosotros queremos dejar como institución educativa es todos los seres humanos, independiente de nuestros procesos, de nuestras características, de nuestras particularidades, podamos acceder a la educación básica formal. Lo que buscamos es compartir esa construcción que es permanente en el Colegio del Caravanes. Lo hacemos a partir de promover eventos académicos. También tenemos unas alianzas estratégicas como centros de prácticas con el Tecnológico de Antioquia, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de San Buenaventura, con la Normal Superior de Envigado, que es fundamental porque de alguna manera el Caravanes se ha constituido en una escuela con un compromiso de formación de maestros. Una de las condiciones más bonitas que tiene el Colegio del Caravanes es que los ayudan a crecer y entienden la dificultad que ellos tienen, y desde esa dificultad trabajan tanto como la parte de estudio, de comportamiento, de conocer las personas, de socializar. ¿Qué decimos? ¡Excelente! A las 2 y a las 3. ¡Felicidad!